Esto se hace desde hace unos 100 años, por motivo que no es la caña queda, el indio se va, se dice, como se dice, los retoños van quedando y se va trabajando, se va elaborando todo este conocimiento, como se dice, por motivo que más antes se hacía la caña como la panela en redonda, banquito, y no se hacía el polvo, porque ahora por el momento es el trapiche a motor. Más antes era trapiche solamente a ñuña, que se molía con bueyes y caballos, y ahorita ya por natural se va a motor. Eso y ahorita ya, como se dice, para la panela granulada, 100%, como se dice, orgánica, para exportación y nacional. Eso se puede seguir adelante en la molienda. ¿Cuánto produce aquí la comunidad? La comunidad estará botando nada, haciendo unos 10 mil quintales mensuales. ¿10 mil quintales de panela? De panela, por motivo que solamente nosotros producimos en organización con 27 socios, 800 mensuales, y de ahí toda la comunidad sacan todas las semanas 10, 5 quintales semanal. Esa es la vida que se dice de esta zona. ¿Y la exportación desde cuándo comenzó? Nosotros hace 20 años. Hace 20 años exportamos a Francia y a Alemania y Italia. Claro que ahorita por el momento estamos un poquito paralizados por el problema de países. No, no hemos tenido mucha salida, pero parece que vamos a acomodar y salir. Y cuando están así con este problema, ¿qué es lo que hacen alternativamente? Nosotros en el momento que salí a la vez ahorita, no tenemos salida al mercado extranjero. Tenemos que vender, como se dice, al mercado nacional, que es el Ecuador. Pero el momento que ahí se baja totalmente el precio. ¿Para qué? Porque nosotros decimos mercado comisional porque no son certificados los demás compañeros. Y ahí todo es orgánico, sino que 100% por motivo que la certificación, hacemos la parte de ser orgánico. ¿Y cómo piensan que se desarrolle el turismo, como estaba mencionando en la reunión? El turismo sería bien factible por medio de la reunión. ¿Alguien desea más? Para poder tener más salida, porque el turista viene, toma su guarapito, toma su caña y lleva su panela también. Entonces, por ese lado, nos ayudaría parte, como se dice, nacional y así mismo se va llevando al extranjero, porque unos, todos los, como se dice, los gringos no saben, acá siempre nos han visitado, pero todos no han llevado, como se dice, los que llevan publican allá, pero acá no totalmente lo dejan, como se dice. ¿En algún momento ustedes piensan industrializar eso? Porque decía que es artesanal. Sí, algún rato, igualmente por eso estamos en talleres, siempre estamos en andando, y tanto con Agrocalidad, estamos igual andando con el MAGAD, igualmente estamos recibiendo capacitaciones. Siempre y cuando estamos, como organización, estamos casi todas las semanas en capacitaciones. ¿Con Agrocalidad qué nomás han trabajado? Por eso digo, con la parte de Agrocalidad, todo lo que es
higiénica. Ya. Todo lo que es higiénica. Entonces, se ha logrado bastante. ¿Les han ayudado con buenas prácticas agrícolas también para también potenciar? ¿Qué nomás han hecho al respecto? A lo mejor un lunes o un martes, ¿verdad? Para estar todo. Para poder, en agrocalidad, como se dice, nos ha ayudado en parte del proceso para ir mejorando. No, yo digo que sé, las unidades, la base principal, por motivo que más antes era todo así abierto, ahora ya va más puro cerrado con bloque a los costados. Más tecnificado, dígale. Esos mismos bajos con cemento, toda la parte más concentrada. Yo como representante Cumbres de Ingapi, ya, listo, dígale, ya, ya. Yo me llamo Juan Luis Zupa para poder servirle ante ustedes. ¿La caña?